El servicio estadounidense anunció una nueva estampilla de Elvis Presley, dos décadas después de que la primera versión causó sensación. Calificaron el sello de Elvis como una adicción natural a su serie, porque sigue resonando en millones de personas en el mundo. La estampilla previa de Elvis en 1993 fue una de las más populares del servicio postal norteamericano. Y creo que sacó dos, Elvis joven y Elvis viejo. Pues en esta nueva aparece muy apuesto. Pues es el Elvis viejo, joven. Es el intermedio, yo creo. El intermedio en pleno éxito. Sí, aquí está. Pero mira, trae traje con corbata. Es el inicio. Bueno, no le hace. Si alguien me quiere escribir con todo y la estampilla. Buenos días. Muy bien. Bueno, no, pero alcanzan gran valor. Luego. Buenos días, Radio Centro. ¿Quién habla? Y se agotan. No son para enviar correo. Oh. No, pero es que valor distinto, sí. Sí, pero nadie las usa. Es que si no las usan, no tiene valor, porque no tiene el matasellos. Que trae la oficina postal y la fecha. Sí, muchos timbres que nosotros les llamamos han sido rechazados en grandes cantidades precisamente por esa ausencia. Tienen valor diferente. No tienen valor, sí. El del avión chueco. Sí. Ese vale como con sello, sin sello. Sí, claro. Los ¿cómo se llaman los filatelistas? Filatelia. ¿Pero cómo se llaman? Filatélicos. Filatelia. Filatélicos. Como, filatélicos. Como la señora aquella que presumía a sus amigas. Dice, es que mi marido hace ya 25 años es sifilítico. Ay. Y pasa por atrás el marido y dice, filatélico imbécil. Está comprobado que las personas que permanecen activas física e intelectualmente tienen mayor calidad de vida. Son más independientes, tienen más iniciativa y se relacionan mejor, como si se tratara de un músculo. El cerebro también se atrofia, del mismo modo que hay que ejercitar nuestro cuerpo para mantener los músculos en forma, también debe ejercitar el cerebro. Sí, por eso recomiendan mucho a los jubilados, bueno, en otros países sobre todo, que se dediquen a resolver acertijos, tipo crucigramas. ¿Cuántos son dos por dos? O problemas de ese tipo, problemas matemáticos. Hay, los pasarrato tienen una serie de juegos y ayudan a no quedarse, a que no llegue la desesperación de la jubilación. La inactividad, principalmente. La solución de problemas prácticos, teóricos. ¿Cuántos años tiene? Es lo que mantiene activa la inteligencia y crece la inteligencia. No me dejaron terminar. ¿Cuántos son dos por dos elevado al cubo? Cuatro. 16. Y sacarle raíz cuadrada. Cuatro. Y llevarlo a la tabla logarítmica. Ay, no, ya nos complica. 1008.